me paso el día leyendo, estudiando y rezando, y quiero compartir unas conclusiones. La gente mira a los políticos y los famosos de la tele, en los periódicos, en las revistas, ¿y qué ve? Yo soy como ellos, es lo que dicen. Soy especial, soy diferente, podría ser uno de ellos. Pues sabes, no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque la mediocridad define a la mayoría de las personas. La mediocridad es de lo que nadie quiere hablar, y es omnipresente. Mediocridad en tu colegio, en tus sueños, en tu familia. Y los que sabemos eso, los que comprendemos la enfermedad de lo anodino, hacemos algo al respecto, y lo hacemos porque debemos hacerlo. La baraja siempre estuvo trucada en contra. O eres un gran líder, o eres el esclavo que entra empujones en el vagón del metro. Hay quien dice que Jack Abramoff trepa muy deprisa, que Jack Abramoff toma atajos, y yo digo, sí, es la diferencia entre que mi familia y yo tengamos una buena vida o caminar y coger el metro a diario. Que así sea. No permitiré que en mi familia nos convirtamos en esclavos. No permitiré que lo que toco del mundo se quede indiferente. ¿Me llamas egoísta? ¡Jódete! Yo ayudo, ayudo mucho, que si tengo demasiado ego, ¡jódete otra vez! Doy gracias con humildad por los maravillosos dones que recibí aquí en Estados Unidos, el mejor país de este planeta. Soy Jack Abramoff. Y sí, señor, hago ejercicio todos los días.